para nosotros como agencia nacional es fundamental trabajar en conjunto con los municipios, con las municipalidades, en particular la ciudad de Salta, Salta Capital, siendo capital de la provincia y un municipio tan importante, es en particular especial, dado la gran cantidad de población que tiene, la relevancia que tiene la ciudad para con la provincia también, como también los índices de siniestralidad que nos encontramos en la provincia y en la propia ciudad, en particular en lo que es usuario de motos. Nosotros como Agencia Nacional de Seguridad Vial estamos impulsando muy fuerte un trabajo en el cual tanto las provincias como los municipios puedan empezar a gestionar internamente y propiamente sus acciones de seguridad vial, y como Agencia Nacional queremos darles el apoyo, el acompañamiento necesario para que lo puedan hacer. Está estadísticamente comprobado que son en los viajes más cortos y en los más rutinarios y los más diarios, en donde uno cree que conoce el camino, que conoce las calles, la infraestructura, la curva, la contracurva, en donde suceden esos hechos, que puede ser cualquier día, que no necesariamente implican a otro vehículo, a otro conductor, en un camión, en un auto, en un colectivo que esté distraído, sino también que puede suceder un simple resbalada de la moto, una mala maniobra con un poco de agua, con verdín, y que esa simple caída sin usar el casco puede resultar en heridas muy graves o incluso fatales. Lo fundamental es que la gente se acerque, que podamos transmitirle como Estado, porque somos los responsables también de transmitirles las maneras virtuosas de manejar una moto, que como bien decía Pedro, se llevan muchas vidas y en general la gente no toma conciencia hasta que le toca, que un familiar directo, un hijo, un padre, un hermano, y ahí te das cuenta de la importancia. También está bueno destacar que todos tenemos que poner nuestra parte. No solamente el Estado, en este caso la municipalidad, la Agencia Nacional, sino también tenemos que contar con ese compromiso de la gente para que todo lo que aprenden acá lo lleven a la práctica y cuidemos más vidas jóvenes, que es lo que en general perdemos en estos accidentes. Hoy empezamos con lo que son las clínicas de conducción segura de motos, dictadas especialmente para aquellos que trabajan de cadetes en diferentes empresas. La verdad que para nosotros trabajar en una conducción segura por parte de ellos es muy importante, es algo que la sociedad estaba exigiendo. Y además de capacitarlos conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estamos llevando adelante un plan canje de cascos. ¿Qué significa esto? Que muchos de los cascos que usan los cadetes están en condiciones que no dan la seguridad necesaria. Por lo tanto, aquellos cascos que deben ser retirados de circulación son entregados y se les entregan cascos nuevos. Es una forma también de demostrar por qué desde la municipalidad estamos buscando tener cada día conductores más responsables, que cuiden su vida, que circulen respetando las normativas de tránsito correspondientes. Y por supuesto, este es un objetivo que nos ha marcado Emiliano desde el principio de gestión y estamos llevándolo adelante. Por una decisión del intendente, se entregan 100 cascos cedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en esta primera etapa, luego se entregarán otros 100 cascos más. Lo importante de esto es que es para trabajadores, para estudiantes que realmente lo necesiten y que no va a ser un premio, porque previo a esa entrega de casco, hoy se le va a entregar un voucher que les va a permitir participar de una capacitación en conducción segura de motos que los va a habilitar a recibir esos cascos que de verdad necesitan para poder trabajar, para poder estudiar. Queremos seguir sumando gente a esta onda de buenos conductores, de conductores responsables, y por eso es que llevamos adelante este tipo de actividades. Sí, la verdad que me gusta, digamos, estaba con mucha ganas de venir a la capacitación por este tema, digamos, porque es un bien necesario para nosotros los que estamos trabajando en la calle con un pedido ya, con los repartos, y bueno, en realidad mi casco, bueno, ya estaba como deteriorado, estaba dañado, así que sí, esto me viene bien, digamos, para poder trabajar seguro y estar tranquilo, digamos, en la calle. Y la verdad que es una ayuda muy, muy buena que de parte de ellos, digamos, que nos puedan invitar a esta capacitación, porque nosotros ya veníamos de hace mucho tiempo con ganas de participar y estábamos esperando con ansia este momento. Así que la verdad que ahora estoy muy contento que se haya hecho todo. Que hayan venido, digamos, la gente que son los instructores que vienen de Buenos Aires, y la verdad que estamos muy contentos porque la verdad que es un logro muy grande poder estar acá, digamos. Y una experiencia buena en el sentido de que ayuda mucho a personas que tienen poco conocimiento en el uso del manejo de motocicleta.